Se viene arrastrando una mala calidad educativa durante muchos años debido al poco presupuesto que se aplica a este sector importante para el desarrollo socioeconómico del país, dijo el economista Gerson Salgado. El problema de la calidad educativa en Nicaragua es un aspecto estructural, ya que se viene arrastrando por muchos años una mala calidad educativa en los sistemas primario y secundario, principalmente debido al poco presupuesto que se dedica a este sector importante para el desarrollo socioeconómico del país. Y ejemplos claros de países que han salido adelante producto que le han apostado a la educación sobran a lo largo de la historia de la humanidad, como Corea del Sur, Japón, Taiwán, Singapur e inclusive la misma China continental. Se debe invertir en educación de calidad para aprovechar el bono demográfico y que a mediado o largo plazo esa mano de obra joven ingrese al sector productivo, dijo el economista. Hoy más que nunca es imperante invertir en educación de calidad, no solo para crear las condiciones físicas necesarias para una educación adecuada, sino también para incentivar a las personas que se formen en la profesión docente, para de esta manera tecnificar y cualificar mejor al personal docente y educativo de las instituciones educativas del país, así como para aprovechar el bono demográfico que actualmente estamos viviendo, para que en el mediano y en el largo plazo esa mano de obra joven que ingrese al sector productivo sea aquella que pueda obtener empleos mejor remunerados y más productivos debido a que tendrán una mejor mano de obra cualificada en el mercado laboral. Si no, estaremos condenados a repetir nuevamente el ciclo de ser un país que produce productos primarios y no los transforma en productos semi-industrializados o agroindustrializados, y será además más dificultoso el superar la barrera de la pobreza a la cual estamos viviendo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.